ahora o nunca, declaró Hazard ayer en rueda de prensa. Con la eliminación de varias de las grandes favoritas, los belgas se ven con opciones de alzarse con el título. Ante un mundial atípico, con VAR, sin Italia y con varias de las favoritas ya eliminadas, España, Alemania, Argentina y Portugal, Bélgica, se postula para dar la sorpresa tras firmar una fase de grupos perfecta. Bélgica se plantó en Rusia tras deslumbrar en la fase de clasificación con 28 de los 30 puntos posibles y anotando un total de 43 goles. Ahora, los Diablos Rojos saben que están ante una oportunidad única para hacerse con el cetro mundial. Así lo siente el vestuario belga, como admitió ayer Hazard: es una generación única, es ahora o nunca, pero no debemos confiarnos. Roberto Martínez lidera este proyecto repleto de estrellas. La Federación Belga confía en él y en su proyecto, por ello le renovaron por 2 años más antes del comenzar la Copa del Mundo. Continuará, en principio, hasta la próxima Eurocopa de 2020. Todos, entrenador y jugadores, llegan con la experiencia del Mundial de Brasil y la Eurocopa de Francia, la cual hace sentirse más seguro al técnico español y no le asusta a los posibles rivales al haber caído en el lado malo del cuadro, donde están Brasil, Uruguay y Francia. No creo que puedas tener éxito en el Mundial intentando tener un camino fácil, lo vimos en la Eurocopa, declaró tras el triunfo de su equipo ante Inglaterra. Bélgica cuenta con jugadores de renombre en Europa, 18 de los 23 juegan en equipos de las 5 grandes ligas. Jugadores que han pasado de las individualidades a jugar como un equipo. Con todos estos ingredientes y la eliminación de las grandes favoritas, en Bélgica se empieza a soñar con conquistar el Mundial. Rubí Ares Fuente, AS.